Si tu intención es lograr algo en la vida, pero si eres de los que siempre encuentran razones que te frenan y te mantienen paralizado, dando vueltas y más vueltas, analizando y evaluando, pero sin nunca decidirte. No es un secreto que hay una gran diferencia entre actuar y pensar, y quiero que lo tengas en cuenta para que no caigas en la trampa de pensar sin actuar o actuar sin pensar, hacer más y pensar menos. Dice un proverbio irlandés: nunca ararás el campo revolviéndolo con el pensamiento. La verdad es que el tiempo pasa mientras postergas tus acciones, analizando y pensando, basándote en la esperanza de encontrar una mejor estrategia. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar calculando y pensando? ¿Cuánto tiempo tardarás en estar listo para la ejecución de tus proyectos? Por si no lo sabías, déjame decirte que las ideas no siempre estarán allí. Ellas tienen fecha de vencimiento y lamentablemente también se puede vencer el impulso y el deseo de hacerlas realidad. Tienes que pensar y analizar solo lo justo, porque si esas acciones van a mejorar tu vida, es preciso que la lleves a cabo lo antes posible. Es hora de que tengas claro cuál es el momento de poner fin al pensamiento y darle paso a la acción. Es el momento de romper con el yugo de la cavilación. Es el tiempo de pensar menos y vivir más, de aceptar que no eres perfecto, que la perfección no existe, pero sí existe la posibilidad de hacer algo, incluso a sabiendas de que no te irá bien siempre, que no te irá bien todo el tiempo, porque sí puede ser que aciertes a la primera, y también puede pasar que tu proyecto marche hacia adelante, pero también puede ir hacia atrás. Pero todo esto es preferible a quedarte en la casa solo pensando. La vida no es un problema, la vida no es un problema para resolver, sino un misterio para descubrir. Deberías de confiar en tu intuición. Hay estudios que demuestran que es posible tomar decisiones correctas en solo 3 segundos. Mas, sin embargo, solemos fallar cuando nos damos un amplio tiempo para razonar. Pero puede pasar todo lo contrario, todo es posible. Pero lo que no es posible es que aportes algo positivo a este mundo si dejas la idea solo en tu cabeza. Anímate a sacarlas. No sabes cuántas personas se han ido y se van a ir de este mundo sin saber lo grande que pudieron llegar a ser porque no se atrevieron a hacer sus ideas realidad, a tomar acción. Así que tú debes de sacarlas, porque nunca podrán ser de utilidad desde tus pensamientos y el mundo se estará perdiendo del gran impacto que puedes causar cuando te decidas a tomar acción. Sabes que puedes hacerlo. Despójate de ese miedo al que dirán, ese miedo a lo que los demás opinen, lo que el otro critique sentado en su cómodo sofá. Están así porque es lo único que se atreven a hacer esas personas. No hacen y no harán algo con sus vidas con ese tipo de pensamiento. Así que ¿por qué darle crédito a eso que ellos digan? Rodéate de quien hace, no de quien critica. Debes de escuchar a los que opinan y construyen. Esas son las personas que debes de tener en cuenta. Deja que te asombren con su empuje. Ellos pueden inspirarte a ser mejor. Son un incentivo para ti, porque no viven lamentándose de lo difícil e imposible que es todo, sino que luchan. Luchan por lo que quieren, hasta alcanzar sus objetivos. Borra todos esos pensamientos de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Si no soy tan bueno? ¿O quizás no tengo lo que se necesita? Todo eso te lleva a no hacer ni una cosa ni la otra y te quedas sin saber ni por dónde y cómo empezar. Los grandes proyectos comienzan con una idea y según avanzan, van tomando formas inesperadas, de manera que pon tus ideas a rodar. Tú puedes transformar eso que te asusta, si piensas en todo lo bueno que puede pasar, si te atreves. No me malinterpretes, no te estoy aconsejando que no pienses, que no calcules, que no hagas planes. Porque tener un plan es imprescindible, pero hazlo sin exagerar. No esperes a tenerlo todo solo pensando. No siempre vas a poder tener todo bajo control, porque muchas cosas las puedes ir manejando en el camino.
Aprende a combinar tus pensamientos con la acción. Quizás no es una garantía para una vida completa y feliz, pero te mantendrá alejado de muchas preocupaciones y te aportará un valioso aprendizaje. Emprendedores exitosos, quizás sin haber tenido una mente demasiado brillante, pero no se tardaron tanto y dieron el paso necesario para concretar sus ideas. Solo necesitaron dos cosas para ponerse en marcha: saber qué querían hacer y hacerlo. De manera que si quieres lo mismo, no desperdices tu apreciado tiempo solo imaginando y pensando. Atrévete a lanzarte, sin que te importe el riesgo, sin que te importe cometer errores. No te dejes dominar por el miedo de que las cosas no te salgan tan bien como hubieras querido. Quizás estas personas de éxito te dan la idea de que es muy fácil conseguir lo que uno quiere en la vida. Pero la verdad es que primero tuvieron que dominar un proceso de pensamiento y un plan de acción. De ese modo, aprendieron a pensar y actuar en los niveles correctos, en la justa medida, sin hacer algo sin antes pensar, pero tampoco quedarse pensando sin comenzar. No puedes irte a los extremos. Buscar un equilibrio es lo mejor que puedes hacer si quieres algo real. Pero la verdad es que no puedes tratar de adelantarte al futuro, ni puedes tener previsto todo lo que pasará en el desarrollo de tus acontecimientos. Steve Jobs decía que saber que vamos a morir es la mejor manera de no caer en la trampa, de vivir pensando que hay algo que perder. Porque el sentido de la vida no está después de ella, sino en la vida misma. Y esto no significa vivir una vida sin tener que hacer lo correcto y adecuado. Significa que hay que atreverse a vivir con todo lo que ello implica. Las risas, los llantos, los aciertos y los errores. Pensando menos, pero sintiendo y haciendo más. Pensar, anticipar y planificar. Todo eso tiene sentido, porque te permite revisar todos los frentes, las posibilidades del éxito y posibles tropiezos. Y lo más importante de todo, las posibles soluciones cuando aparezcan esos obstáculos. Pero es absurdo que gastes tu tiempo solo en eso, cuando la acción es parte clave de la vida. No puedes dejar que se consuma tu tiempo de actuar. No puedes solo sentarte mientras el tiempo transcurre, porque a eso no se le puede llamar vida. Si ves todo esto como un desafío, eso es bueno, porque quien es desafiado se siente motivado a tomar acción. Y eso es lo que estoy tratando de conseguir. Que te sientas vivo y que hagas realidad tus ideas. Porque en tus pensamientos puedes vislumbrar todo tipo de escenario. Pero eso no equivale a vivirlos. Tienes que andar para que el camino se cree. Y como dice Oso, uno nunca sabe lo que va a suceder. Y qué bueno que sea así. Porque si fuera predecible, no valdría la pena vivir la vida. Estoy en un momento de mi vida donde no estoy como yo quisiera, pero tampoco estoy como otros quisieran. Y aunque he logrado algunas cosas, aún estoy muy lejos de la cima, de la meta a donde quiero llegar. Pero lo importante es que todos los días me levanto con la decisión de que cada paso que dé sea para algo que me sume y nunca que me reste. Para que te vaya bien en la vida, no tienes por obligación que alejarte de quienes te critican, porque todo aquel que llegó a ser grande en la vida aprendió a agarrar esas palabras negativas y convertirlas en energía. Un sabio aprende más de sus enemigos que un tonto de sus amigos. Así que de lo que te tienes que asegurar es que tu peor enemigo no viva entre tus dos oídos. Eso sí sería devastador. Pero que los demás hablen, te critiquen y traten de derribarte es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Porque eso solo le pasa al que se destaca, al que sobresale del montón, al que se arriesga. Pero si lo que quieres es que no hablen de ti, lo más que puedes hacer es que no hagas nada, no digas nada y no seas nadie. ¿Y sabes qué? Aún así hablarán de ti. El miedo a qué dirán los demás solo te quita uno de los mejores placeres de la vida. El placer de hacer lo que los demás te dicen que no puedes hacer,
que no tienes la fuerza, la capacidad o la inteligencia, que no eres digno. Debes de tener en cuenta de que el destino mezcla las cartas, pero tú eres el que las juegas. Tienes la capacidad, la fortaleza, pero quizás te hace falta determinación, la determinación de que lograrás ser grande. Quizás porque el camino es muy largo, oscuro o lleno de inseguridades. Y no te voy a mentir, el camino está lleno de incertidumbres, tristezas, calamidades, dolor. Pero el dolor es temporal. Puede durar unos minutos, horas, un día o quizás años. Pero tarde o temprano el dolor se irá y otra cosa tomará su lugar. Pero si te das por vencido, porque realmente no te crees capaz o simplemente por lo que los demás digan, entonces el dolor durará para siempre. Los tiempos duros nunca permanecen mucho tiempo, pero las personas duras sí lo hacen, porque ellos saben que quizás no podrán elegir cómo van a morir o cuándo, pero sí pueden elegir cómo van a vivir la vida ahora, en este preciso instante. Porque la vida no es un día más, sino un día menos. Y con los limones que la vida te dio, no solo hagas limonadas, haz pay, sopa o todo lo que te dé la jodida gana. Todo lo que tu mente pueda imaginar. Las personas critican al soñador, sin pensar que todo lo que usan hoy fue inventado por uno. Y que en su tiempo fue duramente criticado por la sociedad por hacer algo distinto. La sociedad parece crear zombies sin raciocinio, porque parece que les quitaron la facultad de soñar. Pero la cuestión es que cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Si sueñas y luchas, siempre vas a caer. En algún momento vas a caer, aunque te puedas volver a levantar. Y cuando caigas, siempre hablarán de ti. Pero tienes que tener presente que solo cae el que está de pie. Los que nunca han caído es porque siempre se han arrastrado toda su vida. Y al final no importa lo que ellos digan. Y no los juzgues. No los juzgues por la forma en que fueron moldeados o el camino que decidieron tomar. No pierdas tiempo juzgando al que te falló, a los que se alejaron, a los que se burlaron. Porque si lo haces, estarás cayendo en la misma trampa que ellos. Lo que harás es levantarte del mismo pozo en que ellos están y demostrarles que con ellos o sin ellos, con sus halagos o burlas, con sus abucheos o aplausos, tú sabes quién eres y hasta dónde eres capaz de llegar. Demuéstrale que sus palabras no son nada comparado con los golpes que te dio la vida para que pudieras volverte más fuerte. Y aún estás de pie. El miedo hace que ellos se conformen siendo espectadores en tu vida. Para ellos es como ver una película en sus cómodos asientos. Abuchean, aplauden, se entristecen, sienten envidia, etc. Pero la cuestión es que en este caso, el protagonista eres tú. Tú eres el que recibe los reveses de la vida por atreverse. Eres el que lucha sin convalecerse, el que lo deja todo tras sus sueños. Y al final, eres el único que podrá cambiar su historia. Mientras más grande es tu dolor, más grande será tu sonrisa. Mientras más miedo, peor serán las palabras de aquel que te discrimina. ¿Por qué le harías caso a alguien así? No necesitas la aprobación de nadie para ir tras lo que quieres, por lo que viniste a este mundo. Si siempre vives esperando algo de los demás, vivirás decepcionado de la vida. Porque ¿cómo piensas que personas que no se atreven a mover ni un solo dedo por sus propios sueños van a venir a hablarte de los tuyos, de cómo conseguirlos? No esperes aprobaciones y mucho menos que te acompañen en tu trayecto. No esperar nada de nadie te ayudará a vivir una vida más plena, más gratificante, porque así vivirás una vida con más sorpresas y menos decepciones, con más felicidades que tristezas. Harás lo que tienes que hacer por ti, con tu esfuerzo, sin echarle la culpa a nadie por tus caídas, porque son experiencias de la vida. Pero tampoco siendo arrogante,
sin agradecer por tus logros, porque ellos fueron gracias a las caídas, porque sin ellas no hubieras obtenido la experiencia que requerías para alcanzarlas. La cárcel más grande del mundo no tiene rejas ni barrotes, sino solo recuerdos negativos. Por eso las personas que no llegan lejos te dirán que tú tampoco podrás, que serás como ellos o peor. Así que cuando te digan que no puedes hacer algo, invítalo amablemente a que tome asiento y vea lo que puede hacer alguien que tomó el papel protagónico de su vida. Que vea lo que pasa cuando alguien decide escalar esa muralla llamada miedo. Lo que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser si te lo propones. Las herramientas siempre están, porque siempre habrán personas que te tiren piedras. Ahora bien, depende de ti lo que harás con ellas, si una pared o un puente que te permita llegar a tu destino. Si decides hacer el puente, tienes que saber que esto no lo crearás de la noche a la mañana. Así que para llegar lejos, no hay que apresurarse tanto, porque esto solo te puede llevar a perder los estribos y renunciar. Las cosas buenas en la vida toman tiempo. Todo lo bueno, lo especial, lo valioso, lo gratificante, se logra al final de un largo camino. Por eso no todos lo consiguen. Todo está guardado para el que insiste, para el que persiste. Tú nunca pares, nunca te conformes y usa como energía esas palabras de aquellos que dijeron que no podrías. No desistas hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Así que puedes hablar todo lo que quieras, pero siéntate y observa, porque después que me veas despegar, solo te tocará guardar. Silencio. Si te gustó el video y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo contenido. Te aseguro que no te arrepentirás. Nos vemos en la próxima.